Hola, bienvenidos a mi canal. Espero tengan un buen día, buena tarde, buena noche. Mi nombre es Denise. El día de hoy les traigo el Penny Saver, o Penny Saving, como quieran llamarle, el reto de monedas. No traigo mucho dinero. Esta semana nada más les voy a poder subir cuatro. A ver. Es uno, dos, tres, cuatro. Cuatro o cinco retos porque no tengo dinero. Realmente tengo muy poquito dinero. Esta semana no me alcanzó el dinero y pues ni modo, a veces así pasa. Así que voy a agradecer a la gente que me ve, que da like, comenta. Muchas, muchas gracias. Que me ha comprado mis retos. Muchas gracias. Y en la cajita de descripción les voy a poner los enlaces de las personas que estoy jugando sus retos. Este de aquí es un regalo que le hicieron, ya me aclaró Mariana, para Natalie Flo, se lo hizo a ella o se lo regaló, no sé cómo estuvo, pero algo así es. Así que nada más le voy a poner una hilera, le voy a poner $2. Aquí es uno y aquí son dos, cuatro, seis, ocho, nueve y uno. Se las vamos a poner al chanchito, que ya está bien lleno. Y vamos a colorear. Le toca esta toda la hilera y llevaríamos $28 en este reto. Ya nada más nos van a faltar 1, 2, 3, 4, 5, 6. $6 para terminar. $10 para terminar, perdón, ya ni contarse. Y este es, miren los canales, se los muestro. Se junta 40. Yo le puse $40 porque son 10 céntimos, pero yo lo estoy usando, lo adapté a mi moneda. Mira, es Natalie Flomy y mi estilo de ahorro. Ahora vamos a hacer este de My Girl Budgeting. Y vamos a ponerle. Tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60. Vamos a poner este de 30. Ay, ¿cuál otro pongo? 30. Hubiera puesto los 60, ¿verdad? 30. A ver, déjame ver. Voy a poner este de 25 y este de 5. Son 30. Son 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 moneditas. La que voy a poner. Y ahora sí apunté la cantidad que traigo para no usar la calculadora. Ya está bien pesado el marranito. Pero pesado. Estas de 5 centavos traigo, son 10, 20, 30, 40, son 50 centavos. Y vamos a pintar 15, 30 y 20, 50. Ay, creo que ya no le caben las monedas. Ok. Y este es de My Girl Budgeting, de su canal. Y vamos a hacer esta. Voy a poner. ¿Cuánto vale la hilera? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 1. Voy a poner 1. Ay, no. Mentira. Voy a poner 1. A ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a pintar una hilera. 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80, 90 y 1. Voy a pintar una hilera. Estos rectos son lentos. Y ahora voy a incluir este de mi estilo y mi ahorro. No, este es de aprendiz del ahorro, perdón. ¿Cuánto se junta al final? No sé. Vamos a poner a Rosita. Y le voy a poner $1. $1. $2 le voy a poner. Y vamos a empezar con eso. Ah, se le cayó otra monedita a mi Rosita. Y vamos a empezar con eso. No voy a tirar los dados porque como le voy a poner cierta cantidad, mejor le voy a poner así. Y voy a poner que lo inicié. Vas a ver que fue la segunda semana de mayo. Y le pusimos $2 a aprendiz del ahorro. Y por último, este es uno que yo regalé en mi cumpleaños. Y todavía está. Yo siempre dije que no está, pero sí está, ¿eh? Si les interesa, y está en el... Aquí está en el canal. Por si lo quieren descargar, es este y este. Está en inglés. Así. O así. Cualquiera de los dos. Ahí está. Bueno, vienen los dos para si quieren usarlos. Aquí está en la cajita de descripción. Ahí va a estar. Y vamos a pintar. Traigo 1, 2, 3. Cada letra vale 25. Así que vamos a empezar con... Ay, no. Iban a ser rojas. A ver, le ve muy rojo, pero ni modo. Son 50, 75 y $1. Vamos a ponerla para no poner de más ni poner menos, porque ahora sí no traigo para completar. Y es 1, 25. A ver, son 50, aquí es 1, aquí son 25, 50, ese es otro $1. Y vamos por otro $1 y son 25, 50, 75. Y no, y quisiera colorear más, pero ya no traigo. Aquí anden haciendo aquí al lado, acá fuera de mi casa. Aquí va el último $1 y esto sería todo. Esta semana le pusimos al reto de monedas $9.60, que creo que es una buena cantidad, porque es lo mismo que le $10 le pongo a la del reto entre amigas, o al zodiaco, o al de self-care. Así que se me hace una buena cantidad, $10. Y ya saben, esta semana agregamos, este es mío, en la cajita de descripción encuentran por si les interesa o lo quieren descargar, en la cajita de descripción está. Incluimos este de mi amiga Silvia de aprendiz del ahorro. Tenemos estos que son de My Girl Budgeting, que son el reto de monedas. Y este de aquí que es de mi estilo y ahorro y Natalie Flomi juntas. Y esto sería todo. En la cajita de descripción le dejo el enlace a sus canales. Está el enlace a mi tienda por si están interesados en alguno de mis retos. Y nos vemos para la próxima.